que fue la historia de lo que es el inicio del Lobo Latin Band. Fue una mañana de un noviembre del 2015, cuando mi hermano y yo estábamos sentados. En eso nosotros ya habíamos participado en bandas anteriores, ¿verdad? Entonces teníamos una lira y él tenía lo que es un triple. Entonces una vez nos sentamos, ¿va?, y empezamos a tocar canciones que eran navideñas. Y en eso mi primo de la aldea de San Juan llegó a vender recargas y platicó con nosotros, nos saludó y nos dijo que preparándose para lo que es los desfiles navideños. Y nosotros le dijimos que no, que nada que ver, que solo era un pasatiempo, ¿verdad? Y él dijo, no, es que yo le preguntaba porque yo voy a iniciar con lo que es el desfile navideño de San Juan. Entonces me gustaría invitarlos. Y entonces nosotros le dijimos que no contábamos con el recurso, ¿verdad?, ya sea material y humano, porque éramos unos jóvenes, ¿verdad?, ¿quién nos iba a poner atención? Que si en eso, él dijo, bien hombre, yo sé que ustedes pueden, platíquenle al profe, al director de aquí, del instituto, y le dijimos que estaba bien, ¿verdad? Que si en eso nos empezaron a decir en mi casa, bien hombre, hagan la banda, que no sé qué, pero no nos animamos. Que si una de esas mañanas nos encontramos al profe, y le dijimos, profe, mire, tenemos la intención de una banda navideña. Y él dijo, no, es que yo ya tuve la experiencia, que nada más me hicieron ensayar con los güiros y que no sé qué, que ya no hubo nada. Y negativo, ¿va? Entonces, en fin, que lo convencimos, hicimos el llamado a los amigos de exalumnos, ¿verdad?, que habían estado en bandas escolares, de que vinieran a, fueran, participaran en lo que era la banda navideña. Y avisamos, ¿verdad?, ya citamos el primer día a las 2 de la tarde. Y nuestra sorpresa fue que solo llegaron como 12. Nosotros así como que un poquito tristes, ¿verdad?, de que las cosas no nos estaban saliendo. Pero en fin, nos bajamos los brazos, seguimos. Ya el otro día invitamos y ya se hicieron 20 y empezamos a correr la bola. En eso mi hermano subió una foto de su instrumento y puso en Facebook de que invitaba a todos los que quisieran integrar la banda. En eso le empezaron a preguntar de que si solo era para gente de ahí de Sisintepeque o también podían venir de otro lado. Dijimos que de otro lado. Y fue como que se armó la banda, ¿verdad?, con 40, 50 integrantes. Desfilamos ahí sí que en 5 lugares y fue el primer año. Ya el segundo año no queríamos tampoco, ¿verdad?, pero la gente nos volvió a motivar de que hiciéramos lo que era la banda. Hicimos la citación, gracias a Dios llegamos a un total de 112 integrantes. Participamos ya en diferentes lugares también, ahí participamos por primera vez lo que fue fuera del municipio de Catarina, que fue el municipio del rodeo. Gracias a Dios finalizamos con éxito nuestro segundo año. Lo del tercer año, con mis amigos que habían estado el año pasado en la banda, decidimos hacer un grupito, ¿verdad?, donde empezamos a platicar con tiempo lo que iba a ser Lobo Latin Band 2017. Ante la negativa del profe de los instrumentos, yo tuve la idea, ¿verdad?, de decirle, muchachos, si hacemos solicitudes a gente que creamos que nos puede ayudar con instrumentos, estaría bien. Y aquellos me apoyaron, va, está bien. Entonces nos reunimos una tarde y empezamos a pensar qué personas nos podían colaborar. Hicimos un listado, ya computadora hicimos la solicitud con los sellos de Cocode y firma de nosotros, de la banda. Y gracias a Dios empezaron a llegar instrumentos por instrumentos, hasta que recolectamos 6 bombos, 7 trombones y 3 trompetas. Ahora en lo que es el ámbito musical, los acompaño a que vengan a ver lo que tenemos preparado para ustedes.